8 minutos de la mañana y mucha atención para todas las organizaciones sociales porque se abre una nueva convocatoria que quiere justamente permitir ese apoyo financiero que se está brindando desde la Agencia Francesa de Desarrollo a través de su proyecto Territorios Amazónicos Terra Más y también del Fondo Europeo a través del proyecto Caminemos Territorios Sostenibles. Por eso vamos a contarles en qué consiste esta nueva convocatoria de fondos rotatorios, fondos concursables rotatorios. Para ello nos acompaña esta ahora Luis Alejandro Páez, él es el coordinador general del proyecto Caminemos Territorios Sostenibles y también de Terra Más. Muy buenos días, Luis Alejandro, y bienvenido a Marandúa. Laura, muy buenos días a ti, a la mesa de trabajo y a toda tu audiencia. Bueno, y también nos acompaña Camilo Fajardo, quien es el coordinador productivo del proyecto Caminemos Territorios Sostenibles. Camilo, bienvenido a Marandúa. Gracias, Laura. Muy buen día para todos, para la mesa de trabajo y para todas nuestras familias Caminemos Territorios Sostenibles y nuestras familias productores Terra Más. Bueno, pues hablemos de esta iniciativa, Luis Alejandro, una nueva convocatoria que ustedes abren de estos fondos concursables que ya han venido siendo apalancados en el proyecto Caminemos Territorios Sostenibles, pero esta vez con el proyecto Terra Más, que es de cierta manera la continuación de ustedes en territorio. ¿Cómo y quiénes pueden participar en esta convocatoria? Laura, pueden participar todas las asociaciones de los municipios de San José, El Retorno y Calamar. Todas las asociaciones que tengan que ver con todo el sistema productivo, todos los que tengan que ver con temas sociales y temas ambientales. Aquí los estamos esperando para que puedan participar. Es una convocatoria que está abierta hasta el 2 de mayo y esperamos una gran participación. En esta nos está acompañando el IFEC, el Instituto de Fomento Económico del Guaviare, nos está apoyando también para poder organizar estas asociaciones y que hagan la debida presentación de esos proyectos. ¿Dónde se pueden postular, con quiénes pueden hablar y quiénes los pueden dirigir hacia esos proyectos? Porque, por ejemplo, hay asociaciones campesinas que hablan de cultivos, pero ¿qué cultivos se pueden hacer o cómo es la convocatoria y a dónde se pueden dirigir? Bueno, primero tienen que entrar a la página web de ONF Andina, allí pueden entrar, allí está la convocatoria, están todas las instrucciones para poder participar, están los formatos en los cuales se deben de presentar. De la alianza que hablamos con el IFEC la tarea que va a hacer es ayudarlos, apoyarlos a la formulación de este proyecto. Entonces allí y a través de todos nuestros, también de todos nuestros extensionistas y nuestros coordinadores, pueden llegar allá y nosotros los apoyamos a mirar a ver cómo hacemos para que estos proyectos tengan recursos para esta convocatoria. Camilo, esto va hasta el próximo 2 de mayo. ¿Cómo es el paso a paso, el cronograma que sigue por parte de los proyectos o iniciativas que se presentan? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, nosotros pues igual como lo decía el ingeniero Luis Alejandro, en la página están colgadas todos los términos de referencia. Sí. Aquí podemos ver entonces el cronograma del ejercicio. Está aperturada la convocatoria desde el 1 de abril, va hasta el 2 de mayo. El ejercicio es que hacemos la recepción de estas postulaciones. Posteriormente hay un comité técnico donde hacemos una evaluación de los requisitos básicos. De allí entonces identificamos cuáles son las organizaciones que tienen potencial para poder ser financiadas a través de estos fondos rotatorios o autogestionados rurales, y una vez se haga ese filtro, entonces se convocan a estas organizaciones para que hagan una sustentación técnica de la propuesta. De allí le damos una ponderación y pasamos posteriormente a un comité de evaluación, que es donde se definen realmente cuáles son las organizaciones que van a ser beneficiadas a través del fondo. ¿Y cómo hacen ellos para saber si ganaron, si ya quedaron postulados, con quién hablar en ese momento? No, nosotros una vez hacemos el comité técnico, ponderamos y de allí entonces identificamos cuáles son las organizaciones que pasan, digamos, ese filtro y se les informa para que posteriormente hagan la sustentación. ¿Hay valores máximos del apoyo financiero que se está ofreciendo en estos fondos? Sí, hasta 60 millones de pesos. Hasta sí, 60 millones de con pesos. Con una contrapartida del 20% en efectivo por parte de la organización. Aquí hay una cosa interesante también, y es que, ya lo mencionaba también el ingeniero, la convocatoria está abierta para todas las organizaciones sociales de base, pero hay una cosa importante y es que
deben tener mínimo 20 usuarios pues que participen, socios de la organización, pero digamos hay una excepción, y es que si son organizaciones de mujeres y jóvenes, entonces el número de afiliados disminuye a 10. Entonces es importante para que las organizaciones de jóvenes... el requisito se reduce a 10, sí, o sea, si son de mujeres y de jóvenes, tienen 10 hasta 10 personas, no tienen que ser 20. No tendrían que subir a los 20. Esa sería como la excepción. 10 asociados pueden participar. Perfecto, sí, entonces... Lo que queremos es precisamente promover la participación de mujeres y jóvenes en estos proyectos. Entonces, Calamar, El Retorno, San José del Guaviare, estos tres municipios con sus zonas rurales pueden inscribirse, juntas de acción comunal, organizaciones sociales todas, cooperativas, juntas de acción, asociaciones y corporaciones también pueden participar. Ingrid tiene pregunta. Sí, porque en este caso Miraflores no. Porque Miraflores y que queda tan alejado, sí, y que pues es que hasta ahora se están haciendo esas conformaciones de asociaciones y que están mirando cómo recoger esos recursos y que definitivamente no se han podido. Es básicamente porque cuando se formuló el proyecto se escogieron estos tres municipios, básicamente también por el término de logística. Porque queda muy lejos. Porque queda muy lejos, sí, okay. Exactamente. Entonces decidimos agruparnos en estos tres municipios. Incluso empezamos en 42 veredas y terminamos ampliándonos a todas las veredas de los tres municipios. Eso le iba a decir, este ya es de cierta manera los últimos meses de Caminemos Territorios Sostenibles, un proyecto que ha sido muy exitoso acá en el departamento del Guaviare y que ya está en esa etapa final, pero de cierta manera se está uniendo a Terramás, que está, digamos, proyectado para más años. ¿Cómo se está articulando justamente eso, Luis Alejandro? Sí, básicamente Caminemos tenía que ver todo el tema de apoyos. Allí apoyamos a 400 familias en temas de sistemas productivos, apoyamos a aproximadamente 30 organizaciones con fondos concursables comunitarios, aproximadamente también como 25 asociaciones o grupos de jóvenes en compañía de la gobernación, estuvimos apoyando a estas personas y hicimos algunas tareas o algunos trabajos en temas de agua también para estas comunidades, en temas de seguridad alimentaria, en temas de nutrición. Allí ONF formuló ha venido formulando algunos proyectos para otras organizaciones para darle continuidad a este gran proyecto. Por eso formuló el primer proyecto Caminemos, es con recursos de la Unión Europea. Este segundo proyecto es con recursos de la Agencia Francesa de Desarrollo. Allí lo que hicimos es una extensión de Caminemos a básicamente 35 nuevas familias en sistemas productivos. Estamos apoyando toda la organización lechera para darle una certificación allí a esas organizaciones lecheras. Y pretendemos hacer algunos estudios de investigación de lo que venimos desarrollando, a ver si realmente hemos tenido un gran impacto o no hemos tenido un gran impacto allí. Esto le sirve a la cooperación para determinar que si el trabajo que se viene realizando está bien o no está bien, y al final también con estas investigaciones lo que se pretende es mirar si estos pilotos han funcionado y que podemos ampliarlo en gran manera. Esa es la idea, con Terramás se pretende hacer esto y también se pretende dotar a la institucionalidad de una herramienta que se llama Forlán. Ya la gobernación la tiene en marcha, esperamos que a partir de mediados de este año estamos haciendo un convenio con la CDA para que a través de esa herramienta ellos puedan seguir los acuerdos de conservación que hemos venido desarrollando. Hay que tener en cuenta que estos recursos vienen destinados básicamente a dos temas específicos, son los acuerdos de paz y al tema que tiene que ver con el control a la deforestación. Son temas de vital importancia para la cooperación internacional, en especial a los países europeos. Entonces, este tema de los acuerdos de conservación también es el control a la deforestación por parte de ellos. Entonces, la idea es que la CDE haga el monitoreo de esos acuerdos de conservación. En este momento tenemos aproximadamente 12.000 hectáreas
bajo acuerdos de conservación, y hemos hecho ya los primeros análisis y vemos que con estos sistemas productivos realmente se ha reducido en esas áreas la deforestación. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Esa es una de las grandes, digamos, estrategias para frenar esa deforestación en el departamento del Guaviare. Muchos participantes siguen comprometidos y eso, digamos, se ve en los participantes del proyecto Caminemos y ahora de Terra Más. ¿Cómo les ha ido en ese trabajo con las comunidades y cómo siguen, Camilo, pues justamente fortaleciendo esa presencia con esas comunidades a través de Terra Más? Pues podemos decir que realmente es un éxito tener estos acuerdos de conservación que no han ido solos, porque van acompañados de un proyecto productivo que está estructurado sobre la base de la potencialidad que tiene cada productor y sobre concertaciones que se hacen con ellos mismos. Entonces aquí lo que estamos es fortalecer a los productores en sus procesos productivos que pues ya conocen, que vienen manejando, y esto nos ha permitido realmente generar ese éxito grande y que pues se reconoce ya a nivel del departamento y pues a nivel de entes nacionales también este ejercicio y el compromiso grande que tienen los productores con la conservación del bosque, con la recuperación de las fuentes hídricas y con el manejo racional de los animales y pues del uso también de los suelos, porque esto nos ha permitido reducir esas áreas de producción que tienen a unas más pequeñas, donde los animales tienen mejor confort, mejor bienestar y mayor productividad. En eso se traduce el ejercicio. Y esto le permite entonces también a los productores tener que trabajar menos, se esfuerzan menos porque los animales se vuelven tan dóciles que ellos no tienen que ir a buscarlos lejos, sino que los animales vienen realmente ya al productor. Son ejercicios muy interesantes donde pues al comienzo hubo resistencia porque pues son cosas nuevas para nuestros productores y nosotros pues estamos acostumbrados a lo tradicional y de ahí es un poco difícil que nos saquen. Pero bueno, salimos de ese sitio de confort en el que estábamos, conocimos nuevas tecnologías, conocimos nuevas formas de manejar los animales, conocimos nuevas formas de producir y en este momento pues ya nuestros productores están sumamente comprometidos y esto nos ha permitido también generar replicabilidad. Entonces hay productores que aunque no están en el proyecto, pues están viendo los resultados tan importantes de este tipo de manejo y están con sus propios esfuerzos económicos, están replicando también en sus predios el ejercicio. Y eso es el aporte, digamos, uno de los aportes también muy grandes que ha hecho el proyecto Caminemos Territorios Sostenibles aquí en el departamento del Guaviare, ¿no? Ese balance que ustedes hacen ya cuando se cumplen un poco más de 3 años, Luis Alejandro, en terreno, aquí cuando comenzaron la resistencia, como lo decía Camilo, pues era muy grande, pero hoy ya se tiene un panorama completamente diferente, se ha avanzado mucho en esa conciencia, en justamente con el tema del cuidado del bosque. Sí, sí, para que eso en estos 3 años que hemos tenido el avance ha sido fuerte, no solamente en el tema ganadero, sino en el tema del manejo del bosque, ¿no? Como tú sabes, nosotros tenemos también un área de manejo forestal sostenible, que es en Calamar, en las veredas de Puerto Cubarro y Puerto Polaco, son aproximadamente 6.500 hectáreas de sobre manejo forestal que estamos trabajando hacerle un reconocimiento a Visión Amazonía, estamos trabajando conjuntamente con Visión Amazonía en esta área. De allí ya podemos decir que ya tenemos la resolución de la CDA para el manejo forestal sostenible. Es una asociación que se llama Coagritilla, 25 usuarios para 6.500 hectáreas. Y ya tenemos el permiso de hacer el aprovechamiento forestal sostenible. La gente, hay veces hay mucha confusión, la gente dice, pero vamos a tumbar bosque. Sí, pero de una manera sostenible. Recuerden que el bosque tiene sus ciclos, ¿no? O sea, los árboles que son como los humanos, o sea, nacen, crecen y mueren. Sí. Entonces, hay que tener un tema que podemos aprovechar los bosques durante ese periodo. Y lo que hacemos allí es escoger las especies, las mejores especies para poderlas utilizar como madera. Y ahí estamos con esta asociación, incluso a finales de mayo vamos a llevar a esta asociación a una feria en Bogotá que se llama InterSum, en donde se van a presentar las diferentes estrategias de manejo forestal sostenible que tenemos en el país, que aproximadamente son 5
5 pilotos de manejo forestal sostenible que se están manejando en el país. Visión Amazonía tiene otras en otros departamentos, la FAO tiene otras, 3GI tiene otros. Si ustedes ven, básicamente son temas de cooperación en donde estamos impulsando el manejo del bosque de una manera sostenible. Qué bien, eso es una gran apuesta la que se tiene acá en el departamento del Guaviare. Y entonces la invitación nuevamente para que las comunidades, las organizaciones que nos están escuchando hasta ahora en Calamar, en El Retorno y en San José del Guaviare, pues se animen a participar. Ellos pueden también dirigirse a la oficina de ustedes en San José del Guaviare para que puedan consultar de pronto más información, sobre todo quiénes pueden participar. Y recordemos la página web www.onfandina.com para que participen ahí, para que visiten mejor los términos de referencia. Están publicados en la parte de convocatorias y empleos. Ahí ustedes entran y encuentran fondos rotatorios y encuentran toda la documentación que deben leer. Está publicado también en las redes sociales del proyecto, en Facebook y en Twitter los encuentran como Caminemos Territorios Sostenibles. Ahí encuentran absolutamente todo, así que es cuestión de ponerse juiciosos y participar. Hasta el 2 de mayo entonces estarán abiertas estas convocatorias de los fondos rotatorios a través de Caminemos Territorios Sostenibles y del proyecto Terra Más. Pues muy bien, estaremos muy pendientes entonces de lo que queda de Caminemos Territorios Sostenibles en el Guaviare, porque todavía pues hay muchos resultados y balance por hacer. Luis Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y Camilo también, con esta información tan clave para toda la comunidad en el Guaviare. Laura, muchas gracias a ti por esta invitación. Esperamos a todas las asociaciones, con el apoyo de la gobernación a través del IFEC, las organizaciones pueden ayudar a hacer la formulación de este proyecto. Ustedes los esperamos allá, esperamos la participación de todos y que estos recursos queden bien destinados para el departamento. Sí, es Camilo, gracias también. Gracias, Laura, pues recordarle a las comunidades que las propuestas deben ir dirigidas a asistenteguaviare@onfandina.com con el asunto postulación convocatoria fondo rotatorio de microcréditos autogestionables Terra Más. Sí, señor. Muchísimas gracias. Todo enviado a ese correo, pero asesórense muy bien en el IFEC, entonces en el Instituto de Fomento en la Gobernación del Guaviare, ahí pueden encontrar también mayor información. Gracias a ustedes, que tengan feliz día. Son las 8:25 minutos de la mañana, esto es Marandúa Noticias.